Adriana, después de los videos que se dieron a conocer, bueno, de la nota que tuvimos hace algunas semanas atrás, ¿qué sucedió? El martes nos presentamos en Bariloche con mi mamá a hacer la denuncia en la fiscalía. Nos atendieron muy bien, me atendió el médico forense para contestar los golpes. Y bueno, va todo encaminado, espero que se tome en serio la denuncia y esperar a ver qué va a pasar ahora con estos policías, con todos los que tengan que ver con lo que pasó, los que estaban a cargo. ¿En la fiscalía de Bariloche? De Bariloche, sí. Bien, por jurisdicción, entonces se hizo la denuncia allí. La denuncia en Bariloche, pero bueno, correspondía hacerla allá, porque dijeron que acá no se podía, no hacer una denuncia interna, pero bueno, correspondía hacerla allá, así que allá fuimos a hacer. ¿Qué te dijo la abogada? Fue mal procedimiento, en ningún momento podrían haberme tocado, menos el policía que me golpeó. Nunca me ponen a haber detenido sin identificarme primero. Estuvo todo mal hecho. Así que nada, esperar a ver ahora qué va a pasar y que se haga justicia para que no vuelva a pasar. ¿Qué pasó con tus amigos? Mis amigos, bueno, también tuvieron que hacer la denuncia a ellos porque nos hicieron causas individuales. Hicimos la contradenuncia. Eduardo, por suerte, pudo llegar bien a Neuquén. Dio las notas en otros medios. Y bueno, mi otro compañero está acá, también estuvo golpeado, pero bueno, ya hizo la denuncia y a esperar a ver qué pasa. El auto lo pudimos recuperar. Con respecto al video que, bueno, nos siguieron ustedes, sí, que ustedes pudieron filmar, ¿se suma otro video también de una persona que estaba justamente en la estación de servicio? Aparentemente sí, salió un video de la cámara principal de seguridad que, bueno, muestra cómo el policía me golpea en la calle. Hay testigos de que salieron a hablar, que nosotros estábamos en la estación de servicio, que la policía nos sacó de ahí. Y bueno, es todo suma de prueba a la denuncia que yo hice el martes pasado. Todo esto surge a través del video que se mostró, ¿no? Del video que se mostró, de cuando empezamos a hablar nosotros. Salieron otras chicas a decir que también habían sido golpeadas por la policía. ¿El mismo día? No sé si en el mismo día, pero en otras oportunidades también. Que obviamente con todos sus miedos no se animaron a denunciar. Bueno, creo que sirvió también un poco que salgamos nosotros a denunciar lo que había pasado. ¿Fue apartado de su cargo este policía? Hasta el momento no tenemos esa información, no sabría decirle qué medidas tomaron en el momento que hicimos la denuncia. Pero espero que sí, espero que sea mínimo eso, que lo saquen del cargo y después ver qué van a hacer. Por un lado tenemos esta repercusión, pero a vos en lo personal también te afectó, ¿no? Y personalmente sí, bueno, lamentablemente me quedé sin trabajo. Hubo mucha gente que me apoyó, otra que habló de mí, pero bueno, como dije, solamente nosotros estuvimos ahí, sabemos lo que pasó y nada, es feo y no se lo deseo a nadie, es muy feo. Así que nada, espero que ahora sea lo que tenga que pasar, que se haga justicia. ¿Vos crees que a raíz de esta situación perdés el trabajo? Sí, porque la verdad es soy una mala imagen, como lo dice. Así que bueno, nada, empezar de vuelta. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir y qué hay que esperar ahora? Y nada, me dijeron que podía llamar cuando quiera para ver cómo seguía la causa y esperar y más que nada, como dije en la denuncia, cuidarme porque puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo está caratulada la causa? No me acuerdo. No me acuerdo cómo la caratularon. Pero nada, espero, no puede dar nombres, nada. Me dijeron que puedo hacer una ronda de reconocimiento. Le dije que sí, que puedo reconocer a todos los policías que estuvieron esa noche. Y más que nada a los que me golpearon. Y presentamos el video de prueba. Así que a ver ahora qué va a pasar. ¿Vos tuviste acceso a ese video que presentó este vecino que estaba allí en la estación? No. Fue un comentario que me hicieron, que bueno, que apareció el video, pero no, yo no lo pude ver. Pero dicen que sale bien claro cuando me golpea y bueno, que salimos de la estación de servicio, que no estábamos ni conduciendo, ni en el auto, ni nada. ¿Sabés que si este video se va a presentar en la justicia? ¿Testimonio? Yo espero que sí, que se presente en la justicia y que sirva. Que sirva para que vean que no era mentira, porque bueno, si bien nosotros presentamos el video, mucho de lo que me golpeó el policía no se ve. Se ve cuando me agarran y cuando me quieren esposar, pero no se ve cuando me golpea. Así que espero que igual sirva.